Los invito a todos a disfrutar. Vengan a aprender a hacer esta milhoja de pollo, albahaca, masa filo junto a Alquería. Los invito, vamos. Hoy en Recetas Alquerías los ingredientes son pollo, masa filo, pesto, crema de leche Alquería. Para esta receta de milhoja de pollo, pesto, en masa filo, lo primero que les quiero contar es que la masa filo no la van a tener que hacer ustedes, la pueden comprar directamente en el supermercado. Es fácil de encontrar y muy fácil de utilizar. La pueden utilizar en dulce, en salado, caliente, frío. Un montón de opciones y una tremenda acompañante, una tremenda ayuda en la cocina. Masa filo. Entonces, muy importante al momento de utilizar la masa filo es solo sacar lo que uno va a utilizar. Entonces, vamos a hacer estos triangulitos. Yo creo que acá tengo unos ya cortados, fíjense. Y es tomar nuestra masa filo, que está por acá, la vamos a rescatar a un lado. Vamos a guardar el resto. Siempre se trabaja de manera rápida. Siempre se trabaja envuelta, ya sea en el plástico que viene o en un papel absorbente. Se guarda y se mantiene en el, si es la parte de abajo y la van a utilizar inmediatamente, o si la quieren guardar, ya a congelar en la parte de arriba de su nevera. Tenemos los triangulitos, los vamos a disponer sobre la mesada acá, sobre la tabla de madera, mantequilla derretida, un pincel y vamos a pintar. Yo generalmente utilizo 3 capas de masa filo por cada capa de milhoja que voy a utilizar. Pinto una masa filo, apoyo, pinto. El horno tiene que estar precalentado a 180 grados y cuando están listas, cuando están de color dorado o están crocantes, ahí va. Vamos sobre una lata y así vamos repitiendo. Si quieren utilizarla en el mundo dulce, pueden agregar azúcar granulada entre capa y capa, mantequilla, azúcar granulada, masa filo y así van repitiendo. Y va a quedar una masa crocante con un toque dulce. Una tremenda alternativa para ir mezclando después con nuestra chantilly de bote, de tarro y hacer un postre maravilloso. Vamos al horno, 180 grados, cerramos. ¿Cuándo están listas? Cuando están de este color dorado, caramelo, un marrón clarito. Milhoja básicamente es una preparación que va teniendo distintas capas, una arriba de otra, con el relleno que queremos darle. Hoy un relleno salado, pollo, pesto y con nuestra crema de leche Alquería. La única del mercado además que tiene una base para que sea mucho más fácil ponerla sobre la tabla y no se esté dando vuelta. Además tiene esta tapita arriba, este dosificador que también hace muy fácil poder utilizarla y además si la mantenemos muy limpia bien, cerramos y volvemos a guardar, recuerden, siempre en nuestra nevera, siempre dentro de nuestra heladera para que se mantenga perfecto, pero tiene que estar limpio. Tan prolijo como la apertura es la limpieza y después el cierre. Perfecto. Vamos a montar una crema, yo ya la tengo fría. Dato muy importante, cada vez que quieran montar su crema de leche Alquería, tienen que tenerla muy fría, en un bol muy frío, para que pueda montar de fácil manera. Y en este instante, nosotros empezamos a batir. El bol está desde el congelador, fíjense que está muy frío. Cuando genera estos picos, se pueden sacar, así como esto, es que está preparada, está lista para ser utilizada. Ya llegamos al punto perfecto y preciso que queremos para la consistencia que estamos buscando con nuestra crema de leche Alquería. Tenemos un pesto. ¿Qué es un pesto? No es más que una mezcla que tiene nueces o piñones, queso parmesano, ajo, aceite de oliva, todo procesado con albahaca, con las hojas de albahaca, solo hojas de albahaca. Vamos a agregar una buena cantidad, miren, una buena cantidad en la parte central y con movimientos envolventes, o sea, de afuera hacia adentro. Vamos a ir dándole sabor a esta crema batida que tenemos hoy día realizada. Siempre momentos envolventes para no perder toda esa burbujita que le dan ese toque aireado y nos queda una receta más fresca aún. Vamos con el pollo. Una pechuga de pollo que ya está cocinada solamente en agua, la vamos a cortar. La vamos a cortar en diagonal para después irla disponiendo una sobre otra en esta milhoja. Trocitos delgados. Puede ser pechuga de pollo, puede ser pechuga de pavo, puede ser salmón, puede ser carne, puede ser cualquiera de las anteriores. Tomamos un plato. Pintamos con un poco de nuestra mezcla, ponemos las primeras capas de masa filo, ponemos otra capa abundante de nuestra mezcla de pesto y crema de leche Alquería, y vamos con nuestra primera capa de pollo.
Tenemos otra que quede bien aireada. Fíjense la maravilla, queda bien aireadita. Y acá vamos a poner unas hojitas de albahaca. Y listo. Una milhoja de pollo, crema de leche alquería y la crocancia que entrega la masa filo. Hay un toque crocante, hay un toque aireado rico, hay un toque verde, herbáceo, que va a acompañar muy bien el pollo, que es la albahaca. Todo esto espectacularmente resuelto al minuto de mascar y sentir sabores, aromas, colores, texturas, todo en la boca. Y esta es una de nuestras tres recetas que ustedes deben replicar para poder participar en nuestro concurso Cocinando Momentos en Familia con Alquería. ¡Anímense! Prepárenlas y participen.